Bienvenidos al canal de Titanic Barbaja 1912 o Titanic 1912 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Orbit Reloaded. Estamos en el vídeo número 10 de este gameplay, de este juego de navegador, y lo estoy grabando poco después del reinicio del vídeo número 9, unas horas después, porque he dicho voy a acabar las misiones estas que tengo aquí empezadas. Y bueno, voy a ver, ya que voy a ir al mapa 2-3, voy a ver si hay alguna misión que pueda hacer por aquí de más. Bien, pues matar Simones, un Morton. Esta misión está completita. En el mapa 2-3 todo. Muy bien, vamos a darle a aceptar misión. Y vamos a ver alguna otra. Bien, yo creo que estas misiones las vamos a dejar aceptadas y vamos directamente. Primero vamos a acabar esta, que es más fácil, ¿no? Destruir un Morton y dos Vos Simones. Digo fácil, pero quizás no lo sea. Vamos a ver si podemos ir. Que por cierto, ¿qué hora es? Son y 45. Por echarle luego un vistazo a lo que es la subasta, a ver si podemos hacernos con alguna pieza, yo que sé, algún escudo. Vamos a irnos metiendo en la subasta. Se bloquea un poquito porque, bueno, Mozilla no es multiproceso, así que por eso se bloquea un poquito. Creo que debería yo de buscar la opción para activar el multiproceso en Mozilla. Bien, vamos para allá. Voy a comprar un poquito de armas que no tengo. ¿Y qué cosas nos interesarían? A mí me interesaría comprar, aunque vemos que... ¿Qué hora es en el servidor? No lo pone. Me interesaría comprar generadores. Un generador de... Este es de motor. Y otro de escudo. Vamos a estar atento a esto. Darme un momentín, que voy a colocar tanto el cronómetro como el temporizador. El temporizador le voy a marcar que me lo pase a 10 minutos y en 10 minutos que me avise. Bien. Pues vamos al mapa 2-3 y a matar bichos extraterrestres, alienígenas. Bueno, aparece como no un Devolarium al que nadie ha llamado. Voy a ver un momento las misiones.
Un poste por Arium, hay que huir. Un poquito. Tenemos aquí un boss Simon. El boss de Volarium tiene más velocidad que el de Volarium corriente. Bien, vamos a buscar algunos Simones. Nunca está de más coger elementos de este tipo. Vamos a ver. Perfecto. Tenemos aquí el Morton este, que vamos a ir a por él. El Morton, no el de Volarium. El Morton es el que quiero destruir. El boss de Volarium se carga muy rápido los escudos. Y eso no me gusta. Perfecto. Vamos a huir para ahora coger y recargarnos la vida. Hemos completado una misión. Nos queda esta aquí de cargarnos un boss Morton, unos cuantos Simones. A ver si me deja recargar con el 6. Nos quedan 5 minutos para mirar ahora un poquito la subasta, a ver si lo que nos interesa nos lo podemos conseguir. Tenemos aquí un Morton normal, pero yo busco un boss. Este es un de Volarium común. Vamos a ver qué podemos hacer con él, si podemos bailar un poco.
¿Cómo odio que los misiles fallen? ¿Por qué he cambiado de ataque al Simón? Pues porque es un objetivo de misión y es más fácil de destruir que un propio de Volarium. Viene otro de Volarium. Y ahí está el boss. No se iba a perder esta fiesta por nada del mundo. A ver si el escudo del de Volarium cae. ¿Y ahora por qué se detiene el ataque? ¡Lorcadia! Creía que estaban extintos en esta parte del mapa, macho. No aparecía ni uno. A ver... ¿Qué pasa? ¿Se ha muerto el de Volarium? No, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Estoy escapando! ¡Estoy escapando! ¡Ah, amigo mío! Tú solo tienes leña. He mirado un momento la pantalla del móvil y no lo veía. Y estoy escapando. ¿Escapan fuera del mapa? En cuyo caso... Volarium fuera de combate. Aquí tenemos un boss Morton. ¿Soy yo? Este de Volarium se mueve más rápido de lo normal. Bien, nos dicen que miremos. Vamos a tener que dejar escapar a este. Cosa que no quiero hacer. Perfecto, muerto. Ahora, si se ponen en medio, vamos. Bien, mientras vamos escapando, vamos a mirar las pujas que están habiendo aquí en el servidor. Vamos a recargar la pantalla. Como veis, no pasa mucho tiempo sin que nadie puje.
Y seguro que por los generadores que nos interesan ya ha pujado alguien. La cuestión es cuántos estamos nosotros dispuestos a pagar. Porque 10 millones de créditos, ¿no? Pero subir la puja de este sí. ¿Sabéis lo que ha pasado? Ha pujado a alguien y ha subido la puja. Vamos a pujar. Puja emitida. Puja emitida y veremos a ver si no empieza esto en una nueva puja. Efectivamente, la puja ha empezado en el nuevo tiempo, pese a haberlo puesto yo en el tiempo anterior. Esto es un fallo muy grande que tiene Dark Orbit. Entonces la puja a los 20 segundos, y entre que carga y no carga, ya ha pasado, pese a que el mensaje de puja emitida se ha enviado, quedando 10 segundos de la actual puja. Es algo que no me choca a mí, pero bueno. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a recargar nuestra nave. Vamos a poner esto en modo pantalla completa. Y vamos a ir a por unos cuantos saimones. Vamos a ver qué nos queda por aquí por hacer. Matar un boss saimón. Y ya todos son saimones. Y ya todo el resto de las misiones es en el mapa 2-4. Por cierto, voy a refinar. Bien, vamos para allá. Entonces tenemos que buscar Saimones y un boss Saimón. Esto es un montón. Esto es un Simón. El Simón me interesa. El de Volarium no. Porque pierdo mucho tiempo. Pierdo mucho tiempo con los de Volarium. ¡Eh! ¡Vos de Volarium fuera de mi camino! Vamos, oh, mirad. Bien, a ver si nos aparece algún boss Simón. Que parece ser cuando los buscas no aparecen. Ahí hay uno. No huyas, no huyas, no huyas, yo te seguiré hasta el fin de el mapa. No huyas porque me interesa destruirte.
Perfecto. Vamos a ver, Simones. Perfecto. Bueno, vamos a ver, que no estamos atentos a lo que hay que estar. El método de apuntado de este juego es un poco deficiente, pero bueno. A ver, tenemos aquí algún Simón. Es una Leordaquia, pero bueno. Me están destruyendo la nave. Así que vamos a ir a protegernos. Vamos, ya han pasado 5 segundos. Eso es. ¿Qué cachonave tiene este señor, no? Vaya navecilla. Bien, pues vamos a por... ¡Oh! La que está formando aquí el compañero. Bien, vamos a recoger todo esto y vamos a buscar algunos Simones para llevar. Ups, noche. Este me lo llevo. ¿Algún Simón para llevar, por favor? Estas cajas rojas me gustan un montón, te dan muchas cosas interesantes. Simones, ahí hay un Simón. Me interesa el Simón. Perfecto. ¿Qué pasa aquí? Perfecto. Bien, vamos a buscar a otro Simón. Simones, es lo que quiero. Thank you.
Lorcadia no. Lordaquia, perdón. Siempre lo llamo Lorcadia, se me ha quedado así. Lo llamo así. Vete a saber por qué. A ver si aparece algún Simón. Que ahora parece que no va a haber ninguno. El Lordaquia me está siguiendo. Mordon, perdón. Pero no veo ningún Lordaquia. Perdón, ningún Simón, como este. La verdad que sí que veo todos los que hay ahí. Y me los voy a cargar. Bien, vamos a por otro Simón, a ver si aparece. Ya los nombres de los bichos se me van entrecruzando. Vaya, Simones. Le queda na y menos de vida. Está regenerando sus escudos. Maldita sea. ¿Cómo ha muerto? ¿De qué forma tan...? Vale, vienen aquí todos los que pueden y más. Y me interesa el Simón. Vale, yo me largo de aquí. Hasta que encuentre otro Simón que destruir. Como este. Maullas, que te tengo que atacar. Bien, misión completada. Nos queda la del 2-4, así que nos vamos al mapa 2-4. El mapa 2-4 está yendo por el mapa 2-2, por esta puerta de aquí. Ya solo completamos estas misioncitas. Son 15 Lordaquias, 5 Simones y un Mordon. Voy mientras a refinar. Mientras esto va funcionando. Vamos a ver lo del ensamblaje, a ver qué tenemos. Tenemos poca chatarra, la verdad.
Esto es interesante, ¿eh? Lo del ensamblaje es interesante. Lo que pasa es que hay que echarle horas para conseguir las piezas para el ensamblaje. Bien, ya estamos en el mapa 2-4 y tenemos un Lordaje que nos recibe. Vamos a darle caña. ¿Fue? ¿Dónde estás? ¿Cuánta gente hay en el mapa 2-4? Ahí están los sibelones estos, de los que tanto he oído hablar. Que son tan puñeteros y que me van a destruir la nave, ¿verdad? Por no huir de ellos como debo. Morton. Debería de arriesgarme, pero me voy a arriesgar. Este del rendimiento lo odio. Vamos a irnos a una zona no de ataques. Vamos a por ese Morton. Perfecto, nos queda cargarnos unos Simons, unos Lordaques como este. Ese Mordon no me interesa. Vaya por Dios. Si me interesa el Simon, los Simones sí que me interesan destruirlos. Y falta aquí, que quiero apuntar a este Lordaquia, eso. Ya a este boss de aquí. Que le estamos disparando a este boss solamente por querer dispararle, no por otra cuestión, porque estaba aquí dando por culo, un poquito. Perfecto. Vale, vamos a por los Lordaquias.
Nos vamos lejos buscando algún Simon normal. Y ya pasa una puerta en la que recargar nuestros escudos para que estos enemigos pasen de nosotros un poquito. Vamos a cargarnos este Simon. ¡Uy! ¡Uy, que vienen a por nosotros! Somos unos enemigos débiles. Somos unos enemigos débiles. Zona no de ataques. Nos faltan dos Lordakias. Y listo. Vamos a buscar esos Lordakias. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Y aquí vamos a matar a estos Simones. Por pesados. Falta solo un Lordakia. El Lordakia que falta, por favor, que se presente en recepción. Que lo necesitamos como agua de mayo. Lordakia, aparece, malvado. Este va a ser nuestro. Cogemos su recompensa y nos largamos. Nos largamos de esta zona. Mientras voy a refinar algo. Y vamos a nuestra base con las misiones ya todas completadas. Fijaos, se ve al fondo la base. El detalle que le ponen.
¿Ha visto todavía un Recruit Streuner en el 2-1 en el día de hoy? No sé qué es lo que estará pasando. La invitación de Axel Boy. Anda, no lo he visto yo eso. A ver, ¿dónde está? Eso estaba en grupos. Pero bueno, como nos vamos a desconectar ya. Vamos a ir aquí a donde se vende. Y vamos a darle a vender todo. Y nada, con todo esto vendido, yo me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad un comentario si queréis. Y recordar que siempre dejo enlaces en la descripción. Espero que os estén gustando los vídeos de Dark Orbit Reloaded. Y recordar que estoy en el mapa American Global 3. Bien, como he dicho antes, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.